試練はすげえ。また相手。ああ、次を勝つ。また会おう、孫悟空。悟空Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter Z. Hoy estamos en la Season 3, la verdad es que me lo estoy pasando genial en el directo con ustedes en Twitch. Estamos disfrutando un montón de los directos de Dragon Ball Fighter Z y además estamos aprendiendo a jugar. Así que antes de empezar con este vídeo y comentaros y enseñaros la escena dramática brutal de Jiren y demás, os recomiendo que me sigáis en el canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción. La verdad es que a lo largo del día de hoy vais a ver combates y batallas realmente increíbles en lo que viene siendo Dragon Ball Fighter Z. Y os recomiendo que me sigáis a todos en el canal de Twitch porque creo que os va a gustar todo el contenido que estamos subiendo de Dragon Ball en el canal de Twitch y todo lo que estamos haciendo. Antes de nada, deciros que mi plataforma oficial de directos es esa. Me estáis siguiendo muchas personas, estamos casi a punto de llegar a los 8000, somos 7800 y algo. Con lo cual, realmente es brutal y muchas gracias por el apoyo que me dais. Bien chicos, hoy voy a enseñaros lo que viene siendo el Dramatic Finish de, pues bueno, pues... básicamente de Jiren y Goku, ¿vale? Vamos a intentar sacarlo. Así que a todo el mundo le recomiendo un buen like en este vídeo porque creo que hace mucha falta un like en este vídeo. Y me habéis dicho cómo se consigue, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, porque está lo de Kefla y todo eso, lo primero que vamos a hacer es irnos a cápsulas, ¿vale? Y vamos a pillar, vale, las monedas premium. Vamos a pillar los personajes de sala como Kefla y todo eso. Vale, perfecto, lo tenemos todo. Muy bien, pues vamos a personalizar. No, personalizar. Nos vamos a ir a personaje de sala. Tiene que estar Kefla por aquí, ¿no? Bueno, está Caulifla y Kale. No lo sabía, ¿eh? Caulifla y Kale que están aquí, no lo sabía. Y luego tenemos a Kefla. Pues voy a ir con Caulifla, ¿eh? Me mola bastante Caulifla, voy a ir con Caulifla. Bien, chicos, para sacar el Dramatic Finish para este personaje, lo que tenemos que hacer es, me lo habéis dicho vosotros, vamos a iniciar un combate, vamos a hacer un 2 versus 2 y vamos a intentar sacar el Dramatic Finish de Goku y Freezer de Dragon Ball Super, ¿vale? No se ha actualizado aún el Fighter Z para Switch, lo digo porque hay gente que me está preguntando si se ha actualizado y de momento en mi consola, estamos a día 26, no se ha actualizado. A lo mejor se actualiza de aquí 2 días. Recordad que tenemos acceso anticipado a Kefla los que compramos el Season Pass número 3, ¿vale? Vamos a seleccionar a Goku Super Saiyan y vamos a seleccionar a Freezer, ¿vale? Porque creo que se hace así. Si no se hace así, cortaremos el vídeo y no hay problema. Las tetas van a ser lo que os comento. Y vamos a seleccionar a... para el torneo de poder, Hit mismo y Jiren. Y el mapa donde tenéis que hacer el Dramatic Finish es en el espacio. Vamos a ver si a nosotros nos sale. A mí realmente los Dramatic Finish me cuestan un poquito, pero vamos a ver si nos salen los Dramatic Finish. Si nos sale, le tendremos que dar un like brutal y tendríamos que estar a tope con Dragon Ball Fighter Z, ya que es un juegazo y ya que la verdad es que a mí me está impresionando muchísimo el Dragon Ball Fighter Z y me está gustando mucho la forma de llevar a cabo este videojuego y de cómo lo están transformando. De hecho, hasta yo me he puesto a jugar y eso que odio el PvP porque se me da fatal, pero voy a empezar a combatir y voy a empezar a hacer cositas chidas. Vale, tenemos ahí a Hit. Tranquilo, si nos vamos a enfrentar. Vaya hombre, la primera la fallo, la primera en la frente. No me puede morir Goku, ¿eh? Goku no me puede morir para hacer el Dramatic Finish. Vaya hombre. Vale. Vale, fuera este.
este hit. Vale. Vale, pues lo tengo ya, ¿eh? Vamos a darle. Vamos, con cuidado. Dramatic Finish. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Ahí está el Dramatic Finish, gente. Brutal. Brutal. Esta es la confianza. El poder del universo 7. Final espectacular. Me ha encantado. Me ha encantado esta escena dramática. ¿Qué os parece si la volvemos a intentar? Hacemos una revancha y lo volvemos a hacer, ¿vale? Porque me ha gustado el Dramatic Finish. Tengo que entrenar muchísimo con estos personajes, porque la verdad es que estamos jugando en Twitch y lo estamos haciendo genial. Tengo que entrenar bastante, pero poquito a poco ya iremos haciendo, ¿vale? Poquito a poco ya iremos entrenando, poquito a poco ya iremos haciendo lo de los Dramatic Finish y todo eso. Esto hubiera sido guapo que hubiese salido en el torneo de poder, ¿no? En el mapa del torneo de poder, pero no ha podido ser. Por tanto, no pasa nada, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que no me mate a Goku. Porque si no. Vale, si no se me va a la calle. Si no se me va a la calle el personaje y no. No quiero que eso suceda. Vale, no tengo aquí. Fuera. Vale. Cambiamos a Goku. Vale, vamos a hacer el Sparking. Fuera. Dramatic Finish. Ahí está. Ahí está. Ya he tenido suficiente. Me parece espectacular. No me des órdenes. Me parece espectacular. Espectacular el Dramatic Finish, de verdad. Uf. Esta es la confianza. Y ahora lo sacamos por el otro lado. ¿Lo habéis visto que lo hemos sacado por el otro lado? Me parece brutal. Me parece brutal. Jiren. Son Goku. Increíble. Increíble. Pues nada, chicos, si os ha gustado el vídeo podéis darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis y sobre todo seguirme en mi nueva cuenta de Instagram y de Twitch. Importante Twitch, seguirme para por la noche estar jugando en directo, estar haciendo torneos. Ahora, de vez en cuando, un par de veces a la semana, solemos hacer torneos del Fighter donde nos soléis enseñar. La gente que tiene 600 combates y 400 victorias no la solemos aceptar en el torneo porque somos principiantes y estamos empezando. Pero ya dije que como objetivo quería jugar al Dokkan, al Legends, al Fighter, y todo eso lo estamos haciendo en directo en Twitch, en nuestra plataforma oficial de directos. Así que chicos, os recomiendo que me sigáis, que es sencillo, que crearse una cuenta no cuesta nada, que seguirme es gratis. Y nada, espero que os haya gustado el Dramatic Finish. Para mí, este Dramatic Finish me ha gustado bastante. Y nada, si queréis más Fighter Z, ya sabéis, podéis darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias, Saiyans, y hasta la próxima. Chao, chao.